que disparar a Glasgow Witch. ¡Ahora! ¡Corre! Recibido. Parece que Lausmercer nos perdió la pista. Despejado en el periscopio. Ahora lo dirige Frau Engel. Lo usa para cazar terroristas. Pero mucho antes el Lausmercer vagaba de ciudad en ciudad, aplastando cualquier foco de resistencia. Claro, si iniciamos una revuelta, puedes estar seguro de que llegará y le pondrá fin en un santiamén. Si vamos a poner en marcha esta revolución, primero tendríamos que dejar a Lausmercer fuera de juego. Entonces armemos un ataque sorpresa. Conquistemos el Lausmercer y usémoslo contra ellos. El Lausmercer está protegido por un sistema de seguridad automatizado llamado Odín. Lo vi cuando estuve ahí. Tomaremos el control del sistema, encontraremos los códigos de Odín y lo desactivaremos. Sí, pero esa clase de información es secreto militar. Solo el Oberkommando tiene acceso a ella. Parece la típica infiltración a una instalación militar nazi. Entraré en el Oberkommando y robaré la información de sus equipos informáticos. No hay problema. Excepto por el hecho de que el Oberkommando ahora está en el planeta Venus, carajo. ¿Venus? Desde que arrasaste el Oberkommando en Roswell con una maldita cabeza nuclear, los nazis han estado intentando arreglar el desastre. Así que trasladaron el Oberkommando a otro planeta para mantenerlo alejado de nosotros. Trasladaron a sus principales jefes y los secretos militares más importantes a una base completamente segura en Venus. Venus. De ninguna manera llegarás a Venus, compañero. Me da igual lo poderoso que sea tu arsenal o cuantos sean, carajo. No tienes ninguna esperanza de evitar toda esa seguridad. ¿Sí? No con esa actitud. Pero quizás sí la hay. Dentro de 2 días tendrá lugar la audición final para el papel del infame terrorista William Terror Billy Blazkowicz en el enigmático hábitat aerostático de Venus. Uno de los actores aspirantes, Jules Redfield, estará tomando algo en su bar de malteadas favorito. ¿En qué piensas, Anya? William y yo vamos a tomarnos unas malteadas. Todos sus papeles están en la guantera. Bien. ¿Y qué hacemos con él? No sé, ¿es un nazi? ¿Eres nazi, amigo? Ya ni veo la diferencia. ¿Cómo me veo? Como una morsa. No olvides tu equipaje. Recuerda que eres Jules Redfield, actor profesional. Viajas a Venus por una prueba para el papel de William Joseph Blazkowicz. Te convocaron por invitación personal, así que la seguridad debería ser mínima. Mucha mierda. ¿Señor Redfield? ¿El señor Jules Redfield? Sí, soy yo. Me llamo Helena, directora de la película. Siento el largo viaje, pero mi productor prefiere un lugar seguro y siente predilección por los escenarios dramáticos. Venga. Oiga, ¿y mi equipaje? Alguien se lo traerá. Bienvenido. Bienvenido a la prueba, señor Redfield. Ahora que ya están todos aquí, les pido que se preparen. No podrán leer los diálogos de la escena, así que asegúrense de memorizarlos antes de que llegue el productor. Tiene un carácter volátil, así que tengan mucho cuidado con lo que dicen y hacen en su presencia. Señor Redfield, no puedo insistir lo suficiente en lo importante que es saberse los diálogos de memoria. En su silla encontrará el guión. Enseguida estaré con usted. No pueden descubrirme. Mejor no llamar la atención. Que finjan aquellos que lo... ¿Tu agente te metió en la lista final para esto? Para nada. ¿Y cómo recordaré esta basura? Tengo que anotar esto. Pensó que mi rostro era el apropiado. Qué emocionante.
Venus y todo eso. Aunque es raro, ¿no? ¿Por qué Venus? ¿Qué pasa con Los Ángeles? El productor debe ser muy importante. Del tipo Mahoma debe ir a la montaña. Sí. ¿Tienes experiencia en los escenarios? ¿Cómo te llamabas? ¿Era Roland? Ronald. Ronald. No. ¡En posición! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Lene, kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja. Es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Josef Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und bessere konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, 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 das kriegen Gott, nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. 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 Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, sí, mein Führer. Y mis hijos también lo han leído. Me encantó, señor Hitler. Súper bueno. ¿Señor Hitler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Lo siento mucho, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, no, mein Führer. Soy de Arizona. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Oh. Oh. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William, oh, Josef, Blaskowitsch. Oh. 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 Ah. Helene? Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Willen. Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sieh! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit ihm. Un terrorista despiadado. Eso es lo que eres. ¿Qué demonios escribí?
Y tú eres una zorra nazi. ¡Monstruo! ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré y te mataré. Mataste a muchos alemanes inocentes, pero la raza alemana se levantará de nuevo. Mierda. También mataré a tu sucia raza. Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Josef Blazkowicz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie. Spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. Un terrorista despiadado. Eso es lo que eres. Y tú, una zorra nazi. ¡Monstruo! ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré. Y te mataré. Mataste a muchos alemanes inocentes. Pero la raza alemana se levantará de nuevo. Y también mataré a tu sucia raza. Besser. Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Josef Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirantes, como saben, este papel es muy físico. William Joseph Blazkowicz no era intelectual, era un hombre de acción. Esta escena tiene lugar justo después de la que hicieron antes. Blazkowicz está a punto de colocar la bomba que masacrará a los niños alemanes en el orfanato, pero primero debe eliminar en una escena de pelea brutal al valiente soldado que hace guardia frente a la escuela. Señor Llewellyn... Erwin? Llewellyn Ewing. Ya. ¿Por qué no empiezas? Cada uno improvisará una secuencia de lucha y después de eliminar al guardia, terminarán la escena leyendo las líneas de esta tarjeta exactamente como están escritas. Posiciones. Un. Acción. ¡Paren! Estoy sangrando, maldición. Necesito un descanso. Línea, por favor. Necesito ver a un médico. Línea. Tu valentía no es rival para un neandertal como yo. Además, yo solo sé luchar con malas artes. Ahora mataré niños inocentes, el futuro de Alemania. ¡No! 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 No. ¿Por qué? Señor Redfield, por favor, es su turno. Señor Redfield,
Puede entrar en la caja. Und? Acción. Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor. ¿Es lo que querían? ¿Esto es lo que buscaban? Nazis imbéciles. Es lo que tendrán. Wunderbar, wunderbar. Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle. Er wird mein Platz gewinnen. Oh Gott. Er ist mehr als perfekt. Le ayudaré con el equipaje, señor Redfield. Was zur Hölle ist das? Prepárate, Adolf. Me voy a ir de aquí con tus códigos secretos, Odín. Luego robamos el Ausmercer. Elimino a la General Engel y le enseño al pueblo estadounidense lo que es una revolución.